Hoy del escritor ruso Andrei Platonov leemos el cuento de título El peso de los caídos. Hay muy pocos escritores que hayan tenido tal impacto en la literatura que su nombre se haya convertido en sinónimo del estilo inimitable de su trabajo. Andrei Platonov no es tan conocido como otros, pero tiene un hueco como uno de los más destacados autores de prosa de la época soviética. El poeta y premio Nobel Joseph Brodsky describía a Platonov como un destacado escritor de nuestro tiempo y una de las principales figuras de la literatura del siglo XX. Ahora ya, sin más, damos comienzo a este cuento. Espero que sea de tu agrado. El peso de los caídos. Un cuento de Andrei Platonov. Una madre regresó a su casa. Había estado fuera, refugiada de los alemanes, pero no pudo acostumbrarse a vivir en otro lugar que no fuera su pueblo natal, por lo que regresó a casa. Dos veces debió atravesar por tierra de nadie, cerca de las fortificaciones alemanas, porque el frente por allí era desigual y ella había tomado el camino recto, el más rápido. No le temía a nadie, no se cuidaba de nadie, y los enemigos no le hicieron daño. Avanzaba triste por los campos, despeinada y con la cara desencajada como de ciega. Le daba igual lo que había en ese momento en el mundo y lo que estaba sucediendo en él, y nada en el universo podía ni alegrarla ni entristecerla, porque su desgracia era eterna y su tristeza inacabable. Ella, una madre, había perdido a todos sus hijos. Ahora se sentía tan débil e indiferente que avanzaba como una brizna de paja llevada por el viento y en todo encontraba la misma indiferencia hacia ella. Al sentir que nadie la necesitaba y que, por lo mismo, tampoco ella necesitaba a nadie, sintió aún mayor pesar. A veces esto basta para que una persona muera, pero ella no murió. Necesitaba ver la casa en que había vivido toda su vida y en el lugar en el que habían muerto sus hijos, en combate o ejecutados. En el camino se cruzó varias veces con los alemanes, pero estos no tocaron a la mujer. Les extrañó ver a una vieja tan desgraciada. Les horrorizó la mucha humanidad que descubrieron en su cara y la dejaron irse para que muriera por su cuenta. A veces, en las caras de las personas se refleja una opaca luz de extrañeza que es capaz de asustar a los animales y a las personas malintencionadas. Nadie tiene fuerza suficiente para acabar con estas personas, y a nadie resulta posible acercarse a ellas. El animal y la persona prefieren pelear con sus semejantes y dejar a quienes no se les parecen, porque temen ser vencidos por una fuerza desconocida. Después de atravesar toda la guerra, la vieja madre alcanzó por fin su casa, pero encontró su pueblo natal vacío. Su casa, pequeña y pobre, revocada con barro pintado de amarillo, con su chimenea de ladrillo que parecía la cabeza de una persona meditabunda. Hacía mucho que había sido quemada por el fuego alemán, que solo dejó cenizas tras de sí. Solo la hierba, como la que crece por las tumbas, nacía entre aquellas cenizas. También había desaparecido todo el vecindario, toda la vieja ciudad. Una luz blanca y triste lo iluminaba todo, y era posible ver en la lejanía a través de la tierra silenciosa. Pasaría muy poco tiempo,
y la hierba cubriría del todo este lugar antes habitado, los vientos soplarían libres, los torrentes de lluvia lo igualarían, y ya no quedaría huella humana ni nadie para asimilar y heredar, como un conocimiento útil, todo el sufrimiento de la vida terrestre. Este último pensamiento hizo suspirar a la mujer, y también el dolor que sentía su corazón por tanta vida perdida y sin memoria. Pero su corazón era bondadoso y quería vivir para amar a los muertos, para terminar los planes que la muerte había interrumpido. Se sentó en medio de aquellas cenizas frías y apoyó las manos en el polvo en que había convertido su casa. Sabía cuál era su destino. Sabía que había llegado a su hora, pero se resistía, porque si ella moría, ¿qué pasaría con el recuerdo de sus niños? ¿Quién los conservaría en su amor si también su corazón dejaba de respirar? La madre no sabía la respuesta a esta pregunta y meditaba sola. Se le acercó su vecina, Yedovkia Petrovna, una mujer joven y de buen ver, antes gorda pero ahora débil, silenciosa e indiferente. Una bomba había matado a sus dos hijos, pequeños cuando regresaba con ellos de la ciudad. Su esposo había desaparecido en unos trabajos de excavación, y ella había vuelto para enterrar a sus hijos y terminar de vivir el tiempo que le quedaba en aquel lugar muerto. «Buenas, María», dijo Yevdokia Petrovna. «¿Eres tú, Dunia?», le preguntó María. «Siéntate, hablemos. Inspecciónate la cabeza porque hace mucho que no me baño». Dunia accedió con docilidad y se sentó a su lado. María recostó la cabeza en sus rodillas y la vecina empezó a inspeccionársela. Las dos se sintieron mejor dedicándose a esta tarea. Mientras una trabajaba afanosamente, la otra se arrebujó contra su cuerpo y se quedó dormida con la tranquilidad que le infundía la cercanía de una persona conocida. «¿Los tuyos murieron todos?», preguntó María. «Sí, todos, claro», le contestó Dunia. «¿Y los tuyos?». «Todos. No queda nadie», dijo María. «Entonces estamos a la par. Ni tú ni yo tenemos a nadie», comentó Dunia satisfecha de que su desgracia no fuera única en el mundo, de que a los demás les hubiera tocado la misma desdicha. «Mi desgracia es mayor que la tuya. Antes también era viuda», dijo María. «Y mis dos hijos han caído cerca del pueblo. Se alistaron en el batallón de trabajadores cuando los alemanes salieron a la carrera de Mistress Neff. Mi hija me llevó bien lejos de aquí porque me quería mucho. Era mi hija. Después se alejó de mí. Empezó a amar a todo el mundo. Compadeció a un hombre. Mi hija era una muchacha bondadosa. Se inclinó sobre él, que estaba débil y herido, y entonces la mataron desde arriba, desde un avión. ¿Y yo qué? No tengo nada y regresé. ¿Qué tengo ahora? Me da igual. Tengo la sensación de estar muerta». «Bueno, ya nada se puede hacer. Sigue viviendo como una muerta. Yo también vivo así», dijo Dunia. «Todos los míos descansan y los tuyos también descansan. Sé dónde están los tuyos, sé a dónde los arrastraron a todos para enterrarlos. Yo estaba aquí y lo vi con mis propios ojos. Primero cortaron a todos los muertos, levantaron un acra, pusieron a un lado a los suyos y a nuestros muertos los llevaron más allá. Luego desnudaron a todos los nuestros y apuntaron en el acta cuánta ropa podía aprovecharse. Se alargaron en este tipo de asuntos y luego empezaron a empujarlos y a lanzarlos a la tumba».
¿Y quién la cavó? Dijo María. ¿Cavaron profundo? Una tumba profunda sería más caliente porque estaban desnudos, sentirían frío. No, nada de profunda, le informó Dunia. Una fosa de proyectil fue su tumbal. Los amontonaron hasta llenarla, pero no había sitio para todos los muertos, así que pasaron por encima con un tanque de guerra. Los muertos se aplastaron, se hizo más espacio y echaron allí a los muertos restantes. No tenían ganas de cavar. Ahorraban sus fuerzas. Echaron un poco de tierra por encima. Allí descansan los muertos en el frío. Solo los muertos pueden aguantar el sufrimiento de estar eternamente desnudos en el frío. Y a los míos también lo destrozaron con el tanque o los colocaron arriba sin aplastarlos, preguntó María. ¿A los tuyos? Contestó Dunia. La verdad es que no lo pude ver. Allí, detrás del pueblo, cerca de la carretera, descansan todos. Si vas, los verás. Yo hice una cruz con ramas y la puse allí, pero fue por gusto. Una cruz se cae aunque sea de hierro, y la gente olvidará a los muertos. María se incorporó. Hizo que Dunia bajara la cabeza y empezó a inspeccionarle el pelo. Se sintió mejor trabajando. El trabajo manual cura los espíritus tristes y enfermos. Después, cuando cayó la tarde, María se levantó. Era una mujer vieja y estaba cansada. Se despidió de Dunia y salió a la noche donde descansaban sus niños, dos de sus hijos en una tumba cercana y un poco más allá, su hija. María fue hasta el poblado cercano. Antes vivían allí, en casita de madera, horticultores y campesinos que se alimentaban de las parcelas que había junto a sus casas, y que gracias a eso subsistían desde tiempos remotos. Ahora nada quedaba en este lugar. El fuego había fundido la capa superior de tierra y la gente había muerto o vagabundeaba por los alrededores, o los habían cogido como rehenes y enviado al trabajo y a la muerte. La carretera salía del pueblo a la llanura. En tiempos pasados, al borde de la carretera crecían poderosos árboles. Ahora la guerra los había roído, reduciéndolos a tocones, y la solitaria carretera tenía un aspecto triste, como si el fin del mundo no quedara lejos de allí. María llegó a la tumba con la cruz hecha de dos ramas débiles y temblorosas y se sentó a sus pies. Ahí abajo descansaban sus niños desnudos, asesinados, profanados y enterrados por manos ajenas. Llegó el crepúsculo y se convirtió en noche. En el cielo se encendieron las estrellas otoñales. Parecía que después de desahogarse llorando en lo alto habían abierto sus ojos, bondadosos y sorprendidos, y miraban inmóviles la tierra oscura en la que había tanto sufrimiento y cuyo poder hipnótico les impedía apartar la vista de ella. «Si estuvieran vivos», susurró la madre dirigiéndose a sus hijos muertos. «Si estuvieran vivos». ¿Cuánto trabajo podían haber hecho? ¿Cuántos destinos podrían haber conocido? Pero ahora que están muertos, ¿y dónde se ha quedado la vida que no vieron? ¿Quién la vivirá por ustedes? ¿Qué edad tenía? Casi 23. Vasily cumpliría 28. La niña tenía 18, cumpliría los 19 años. Ayer fue su cumpleaños. Tanto corazón gasté en ustedes, tanta sangre perdí. Pero al parecer no fue bastante, porque murieron. No pude conservarles la vida, no los rescaté de la muerte.
mi solo corazón y mi sangre fueron poco. ¿Y quiénes eran ellos? Eran mis hijos. Aunque no pudieron venir al mundo, no lo pidieron. Los parí sin pensar, los parí y pensé que vivan solos. Pero al parecer aún no se puede vivir en la tierra. Todavía nada está listo aquí para los niños. Se han esforzado por arreglarlo todo, para dejarlo a punto, pero no han podido. Aquí no pueden vivir, pero tampoco tenían otro lugar donde vivir. ¿Y qué podíamos hacer nosotras las madres? Paríamos hijos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Sola no tiene sentido vivir. Tocó la tierra de la tumba y se acostó boca abajo sobre ella. Dentro de la tierra remaba el silencio, nada se oía. «Duermen», susurró la madre. «Nadie se mueve. Les fue difícil morir y la muerte los dejó sin fuerzas. Que duerman, los esperaré. No puedo vivir sin mis hijos. No quiero vivir sin muertos». María alzó el rostro de la tierra porque le pareció oír que la llamaba su hija Natasha, que la llamaba sin pronunciar palabras, murmurando algo como en un suspiro. La madre miró a su alrededor, tratando de ver de dónde provenía la dulce voz. Si del campo silencioso, de las profundidades de la tierra o de lo alto del cielo, de aquella estrella clara. ¿Dónde estaba ahora su hija muerta? O ya no estaba en ninguna parte y la madre solo le parecía oír su voz que sonaba como un recuerdo en su propio corazón. María volvió a prestar oído y otra vez, viniendo del silencio del universo, le pareció oír la voz sedante de su hija. Una voz que, de tan lejana, sonaba a silencio, pero que le hablaba pura y claramente sobre la esperanza y la alegría, sobre que se cumpliría todo lo no cumplido, que los muertos regresarían a vivir en la tierra y que los que habían sido separados se abrazarían y no se separarían nunca más. A la madre le pareció que la voz de su hija era alegre y comprendió que aquello significaba que confiaba en que volvería a vivir, que necesitaba la ayuda de los vivos y no quería seguir estando muerta. «Hija, ¿cómo podría ayudarte?» «Yo también estoy casi muerta», dijo María. Hablaba tranquila y con claridad, como si estuviera en la cama de su hogar y conversara con sus hijos como antes, en su interior vida feliz. «Yo sola no podré levantarte. Si el pueblo entero te hubiera amado y hubiera eliminado toda la injusticia sobre la faz de la tierra, entonces él podría regresarte a la vida, y también a todos los que murieron injustamente, porque la muerte es precisamente la mayor injusticia. Pero sin su ayuda, ¿cómo podría ayudarte? Moriré de pena y solo entonces podré estar contigo». La madre le habló largo tiempo con palabras de consuelo, razonando como si Natasha y los otros hijos las escucharan con atención. Después le entró sueño y se quedó dormida sobre la tumba. El cielo iluminado de la guerra apareció a lo lejos y le alcanzó el sordo retumbar de los cañones. Había comenzado una batalla. María despertó y vio el fuego en el cielo. Escuchó la respiración agitada de los cañones. «Son los nuestros que vienen», pensó. «Que lleguen pronto, que haya un poder soviético, el poder que ama al pueblo, que ama el trabajo, que enseña a la gente, es un poder inquieto. Quizá dentro de un siglo aprenda a revivir a los muertos. Entonces suspirará y se alegrará mi huérfano corazón de madre». María confiaba y entendía que todo sucedería tal y como ella imaginaba. Había visto
aeroplanos volando, algo que también era difícil de inventar y de hacer. Del mismo modo, todos los muertos podrían ser devueltos desde la profundidad de la tierra a vivir otra vez bajo la luz solar. Sucedería, si la inteligencia humana tenía en cuenta las necesidades de la madre que da a luz y entierra a sus hijos si le duele su pérdida. Se volvió a acostar sobre la tierra blanda de la tumba para estar más cerca de sus hijos. Su silencio significaba un repudio al mundo malhechor que les había dado muerte y la pena de la madre que recordaba el dolor de sus cuerpos infantiles y el color de sus ojos vivos. Hacia el mediodía, los tanques rusos salieron a la carretera y se detuvieron junto al pueblo para pasar revista y repostar combustible. Habían dejado de hacer fuego porque la guarnición alemana de la ciudad se había retirado a tiempo para reagruparse con su ejército y así librarse del combate. Un soldado rojo bajó de su tanque para caminar por la tierra, sobre la cual brillaba ahora un sol pacífico. El soldado ya no era joven, y le gustaba ver cómo vive la hierba y comprobar si todavía existían las mariposas y los insectos que conocía de antes. A los pies de una cruz hecha de ramas, el soldado vio a una vieja acurrucada sobre la tierra. Se agachó y trató de escuchar su respiración. Después giró el cuerpo de la mujer y pegó oído a su pecho para cerciorarse de que no latía. «Su corazón se ha ido», entendió el soldado, y cubrió en silencio el rostro de la muerta con un lienzo limpio que llevaba consigo como petate de repuesto. Ya no tenía con qué vivir. Su cuerpo estaba tan comido por el hambre y por la desdicha que hasta los huesos se le ven bajo la piel. «Duerme por ahora», habló en voz alta el soldado despidiéndose. «No importa de quién fueras madre, pero sin ti también me he quedado huérfano». Permaneció parado un poco más junto a ella, despidiéndose angustiosamente de la madre ajena. «Todo está oscuro para ti ahora y te has ido. ¡Qué remedio! No hay tiempo de afligirnos por ti. Primero debemos batir al enemigo. Luego el mundo entero deberá entrar en razón. No puede ser de otro modo, porque entonces todo sería en vano». El soldado regresó al tanque y se sintió triste sin los muertos, pero sintió que ahora le era más necesario vivir. No solo había que borrar al enemigo de la vida de la gente, sino que después de la victoria había que aprender a vivir aquella vida superior que los muertos le habían legado silenciosamente. Entonces, en señal de respeto a su eterna memoria, debían cumplirse las esperanzas para que se hiciera su voluntad y no engañar sus corazones muertos. Solo en los vivos pueden confiar los muertos, y estos tienen que vivir de modo que el destino libre y feliz del pueblo justifique sus muertes y, de esta manera, den a su caída su justo peso. Fin.